el pica pedrero patagónico, tres hermanos que se dedican a hacer un trabajo tan fuerte como sus lazos, arte en piedra en todos los momentos para toda la vida. La actividad de verano, durante los meses de enero y febrero, hasta el 25 de febrero vamos a tener abierto el paseo en telesilla, en la telesilla del bosque, que es nuestra silla un poco emblema del ¿no? cerro, eh, que arranca bueno, de la cota 1430 hasta la cota 1650, donde está la confitería La Piedra, y allí se puede degustar algo en, en la confitería o recorrer los distintos senderos que tenemos en el cerro. Eh, el paseo está abierto de las 10 de la mañana a las 17 horas con un costo de 200 pesos. Eh, para el que es residente y quiere acompañar a algún eh, turista ocasional, algún amigo que ande por la zona o quiera ir a, a darse una vuelta, tiene un beneficio del 50% de descuento, así que por 100 pesos, este, tanto jubilados como residentes puede hacer el paseo también. La red de senderos es gratuita, este, son senderos autoguiados que arrancan desde la base también y se puede llegar hasta la cota 1650, donde está la piedra que hablábamos recién, y continuar el resto del recorrido eh, que va hacia la cota 1840 en la parte superior. Eh, las panorámicas, bueno, son espectaculares, ¿no? lo que se puede ver desde allá, desde el cerro, la posibilidad de ver este, guanacos. Ayer andaban tres cóndores eh, de. de de una envergadura impresionante, porque este, la verdad estábamos en la Confitería de la Piedra cuando eh, vimos pasar tres sombras y salimos para afuera, eran unos animales impresionantes, de grande... Este. lo, lo cuento porque la verdad que tres cóndaros una, 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 unos animales divinos y muy muy grandes. Así que este. se puede ver cóndor, guanaco, este. todo el valle 16 de octubre, se ve donde está emplazada la. la ciudad de Esquel, este. Trevelin. Eh, es muy lindo, ¿no? El, y el y este paseo en Telecilla. Que va por el medio de bosque de lengas, este, con ese olor particular que tienen las lengas, este, la verdad que es, es maravilloso. La olla en verano es una alternativa más. A todos los turistas que nos visitan. Eh, el fin de semana anduvieron alrededor de 100, 150 personas, más la gente en la senda, eh, y es un número más o menos el que manejamos diario. Creo que ahora en estos días que está, ya está llegando más público, es que él va a aumentar, eh, pero es un paseo digno. Y bueno, aprovecho la oportunidad para invitar a todos los eh, oyentes este, a que se acerquen y que disfruten. Son 12 kilómetros que tenemos el cerro. El paseo en auto ya es un atractivo, y bueno, ni hablar ahí en la montaña. No, son turistas, por lo general son turistas, hay algún vecino que por ahí acompaña, a algún conocido, algún familiar. Este, le gusta mucho a la gente ir a tomarse un mate también ahí, está muy bueno porque uno llega a la base, está, tiene el arroyito, si camina unos 200 metros para arriba encuentra un, un vallecito muy lindo, que es la zona conocida como la intermedia, donde bueno ahí unos, nosotros tenemos unos carreteles y unos... Este, bancos para poderse sentar, así que muchos van hasta ahí, se toman unos mates y otros que les gusta caminar un poco más eh, siguen por el sendero Don Celso, que es el que nos lleva de la base hasta, hasta la parte superior y, y este no el público se anima y va y son la mayoría son turistas que están por acá y disfrutan del aire de montaña y la posibilidad de conocer un centro de esquí en verano que, este, que ya se encuentra en, en movimiento y bueno también con, con sus trabajadores realizando distintas tareas sí este, ayer había había gente, sobre todo el, después del mediodía, eh, empezó a llegar una jornada tremenda, empezó a llegar más gente, así que este, terminamos el día con bastante público, eh, pero bueno, tiene los picos más este, ahora que está recién arrancando, sobre los fines de semana mayor cantidad de gente.